Hola amigos, ¿qué tal? Bien, ¿os apetecen unas croquetas de bacon y queso como estas? Pues empezamos con los ingredientes y continuamos con la receta. Pues para esta receta vamos a necesitar dos cajitas de bacon en cintas, que son las dos unas 250 gramos, 50 gramos de mantequilla, que lo utilizaremos para la bechamel, 50 gramos de harina, en este caso es de trigo, leche no sabemos porque depende de conforme se vaya haciendo, yo aquí tengo 250 mililitros, temperatura ambiente, luego la calentaremos un poquito. El bacon, el queso a vuestro gusto, un buen puñado. Y luego para rebozar las croquetas, huevo y pan rallado. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es picar un poco más pequeño el bacon. Vamos allá, lo que queremos es solo un poco, ¿eh? Porque queremos encontrar unos trocitos de bacon. Pues así ya va bien, ¿vale? Entonces vamos a batir el otro. Bueno, a batir, no a picar. Pues nada, esto ya está. Así que, bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner la mantequilla. Y así nos va a servir para hacer luego la bechamel, ¿vale? Que lo vamos a aprovechar y lo vamos a hacer todo al mismo tiempo. La verdad es que las croquetas son muy sencillas de hacer, lo único que son laboriosas, porque una vez hecha la pasta hay que dejarla enfriar, pues por lo menos un par de horas o 3 horas en la nevera, o si no de un día para otro, para luego poder formar las croquetas y que no estén blandas, que la pasta esté durita para que no exploten al hacerlas, a freírlas. Es lo único, porque por lo demás es muy sencillo de hacer y las podéis hacer de lo que más os guste. Así que bueno, el microondas está encendido, estoy calentando la leche para que así echarla cuando esto está caliente y no se rompa el hervor, ¿vale? Pues nada, a esto, aunque lleva mantequilla, que es para hacer la bechamel, lo que haremos será echarle una o dos cucharaditas de aceite. Bueno, no, porque en este caso son de bacon y el bacon suelta grasa, así que no voy a echar aceite. Pues nada, esperamos a que esto se deshaga bien, que es cuando estará caliente, y entonces echaremos el bacon. Que ya está, así que
Vamos a esperar que se haga un poquito. Ya tenemos el bacon un poco hecho. Entonces ahora vamos a tirar la harina para tostar, para que luego no tenga sabor a harina. Tenemos que remover bien la leche. Acordaros de que la tenéis que tener mejor caliente. Cuando veáis que ya no queda harina, entonces empezaremos. Bueno, esto viene a ser unos 2 minutos o así para que se tueste bien la harina y luego no tenga sabor. Pero bueno, a ojo. Tampoco voy a ir a por la leche. Y ahora vamos a empezar a tirar la leche poco a poco. Igual vosotros preferís hacer la bechamel aparte, pero bueno, eso ya depende. Yo lo hago así, así ya aprovecho que lo frío con mantequilla. Y ahora voy a echar una puntita de sal, cuanto apenas, porque el bacon, pues eso, queda fuerte de sabor. Y echaré un poquito de pimienta. O sea, a mí me gusta echar pimienta en todas partes. Esto ya pues nada, esta sí es la pasta como tiene que quedar. Ahora la sacaremos y la dejaremos atemperar y la meteremos en la nevera un par de horas o tres, o de hoy para mañana. Yo en mi caso la dejaré 2 o 3 horas y continuaré con la receta
y así la acabo en el día de hoy. A ver, en este momento es en el que hay que tirar el queso para mezclarlo simplemente, ¿vale? Si queréis cortar trocitos, o sea, cubitos pequeñitos o luego introducirlos en la croqueta, no sé, que así ya está todo aquí mezclado. Y ahora sí que vamos a dejarlo reposar. Yo en mi caso, epa, yo en mi caso lo pongo en una fiambrerita, lo dejo un poquito y entonces lo tapo con un papel film antes de poner la tapa, para que no se le haga, lo que dicen los cocineros, una piel. Habéis puesto el queso, daros prisa en sacarlo, porque entonces es cuando se puede empezar a pegar, ¿vale? No voy a rascar del todo, pero... pues eso. Lo dejamos aquí ya preparado. Ahora le pondremos un film y luego la tapa. Y ya dentro de 2 horas volveré y haremos las croquetas. Así que ahora nos vemos. ¿Veis? A esto es a lo que me refiero. Poner el plástico, el film, tocando la pasta de la croqueta para no dejar que le toque el aire y así que no se os haga una costra. Y ahora ya, si queréis, ponéis una tapa. Yo en mi caso la voy a poner porque la voy a meter en el frigo. Pues nada, nos vemos. Pues bien, han pasado ya 2 horas. He sacado de la nevera la pasta, que está fría, ¿vale? Y ahora encenderemos el fuego y mientras iremos formando croquetas, bolitas. Podéis hacer las formas que queráis. Yo en este caso no las voy a hacer grandes, las voy a hacer croquetas, pero pequeñitas, porque son a modo de aperitivo para picar. Así que vamos, partimos los huevos. Ya tenemos preparado el pan. Y yo, para que me salgan todas más o menos de la misma medida, lo que utilizo es una cuchara. Entonces, si las queréis más grande, pues podéis hacerlo con el tenedor, con una cuchara más grande, como vosotros. Entonces yo cojo por la medida de una... un momento, me voy a quitar los anillos. Vamos a hacer la croquetita de bacon y queso. Lo ponemos en el huevo. Le damos la forma que queremos. Voy a freír unas pocas, luego acabaré de freírlas y así esto no se hace tan largo.
Se notan los trocitos de bacon. Voy a hacer estas y así os lo enseño. Bueno, un rebozado normal o un empanado, como le llaméis. Pasamos bien por huevo, pasamos por pan. Si queréis, a la hora de pasar pan, podéis acabar de darle la forma. Prepararos un plato con un papel absorbente, una servilleta, para sacarlas y dejarlas escurrir. Voy a limpiarme la mano. Y así que vayan soltando todo el aceite. Esperaremos hasta que esté bien caliente. Pues bien, vamos a empezar. Y hasta que estén doraditas. Dejarme esto aquí. Bajar el fuego, que se os hagan a fuego lento o medio. Si lo ponéis muy alto, se os quemará por fuera y por dentro no se os hará. Vamos a girar. Vamos a ver y sacamos, no se nos tueste mucho. Y nada, yo continúo haciendo las croquetas y vuelvo.
Ya son las últimas. Y... lo que tenéis que tener es paciencia, porque es mejor que esto esté en la nevera, porque así no se explotan las croquetas al dejarlas, o sea, al freírlas. Y bueno, con las cantidades que os he dado, salen 25 croquetas, más o menos de este tamaño. Y apagamos el fuego, quitamos esto, a ver que mueva esto. Pues aquí tenemos las 25 croquetas, que ahora os las enseño mejor y las probamos. Bien, pues aquí tenemos todas nuestras croquetas y aquí pues una racioncita, y yo pues voy a probarla. La verdad es que está suave, está buenísima, tenéis que probarlo, os invito a que las hagáis. Bueno, pues os espero en el siguiente vídeo. Un saludo a todos, muchos besos, y ya sabéis, si os ha gustado pues le das a un like, os suscribís y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.